Hola guapas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a esta secuencia que siempre tenemos para ustedes. Todos los lunes el horóscopo de la semana vamos a tener esta vez, el horóscopo que va del 22 al domingo 28. Les comento que este último sábado hemos tenido un eclipse solar anular. Quiere decir que la luna no cubrió completamente el disco solar y se ven los filamentos del sol alrededor de la luna que sí eclipsará la energía del sol. En latín eclipse quiere decir desaparición, por lo tanto se desaparece alguna luz, en este caso es la luz solar. Cuando hay luna llena hay eclipse de luna, cuando hay eclipse solar desaparecen los rayos de este astro que tienen que ver con la vitalidad, con la energía hacia afuera, con el corazón, con el nacimiento de cosas brillantes, el gobierno, la autoridad, el presidente, el rey, antiguamente, eran atributos del Sol. Por lo tanto, un eclipse de, de Sol eh, se anula la energía solar y se desvitalizan algunas situaciones. Por lo tanto, eh, es muy probable... Que aquello que uno quiere iniciar en época de eclipse, esta semana tendremos aún esta influencia, se vea menguado. Hay que paralizar, no hay que hacer nada nuevo, hay que esperar, hay que esperar otro momento, que la energía del eclipse se desvanezca, para que aquello que queremos iniciar, si de repente tienes una idea en mente, no se vea atrofiada. Es un buen momento para ir lento, para planificar y esperar otro momento. No iniciemos proyectos. Por ejemplo, estás planeando iniciar una relación, es mejor esperar. Hay que analizar muy bien qué hacer antes de ejecutar bajo la energía de un eclipse. Un eclipse nos ayuda a terminar con cosas y volver a comenzar. Vamos a analizar cómo le ha afectado, qué energía hay para cada signo del zodiaco en función a este eclipse. Y también consultaremos con el tarot, un arcano del tarot para cada signo del zodiaco. En este caso, usaré el tarot de Dalí. Empecemos entonces con el primer signo de zodíaco. Atención para Aries. Aries, el eclipse solar anular va a ser angular en el sector de la familia. Por lo tanto, la gente de Aries abre experiencias en el ámbito del hogar. Es muy probable, por ejemplo, que se resuelvan asuntos con amores, pendientes. Si hay algún amor pendiente que no era funcional, termina. Y puede terminar de manera radical. Hay algo que tú vienes arrastrando en la parte sentimental y tú no sabes si es o no es. Es probable que tú digas, ya no. Esto no está funcionando y no vas a arrastrar situaciones que te hagan daño. A nivel familiar hay situaciones de conflictos que terminan. De repente has estado peleando mucho con alguien del hogar. Tú vas a decir, mejor nos resolvemos porque así no vamos a poder estar. Y te vas a resolver con personas que son muy importantes para ti. Algo empieza a finalizar y algo vas a cortar en el transcurso de esta semana que tiene que ver puntualmente con malas situaciones en tus vínculos. Eso va a ser importante. Esta semana tenemos un excelente aspecto entre Marte y Júpiter. El, el primero gobierna tu signo, Marte gobierna Aries y Júpiter se encuentra en el sector laboral, lo que va a impulsar la llegada de oportunidades, ofertas, alternativas, crecimiento, que en este terreno vas a tener y va a ser muy favorable. Bien, una carta para el signo del tarot de Dalí y nos acompaña la carta del 5 de copas, porque es probable que esta semana Aries esté pensando mucho en situaciones que ya terminaron, que ya quedaron atrás. Hay situaciones nuevas que puedes tomar en cuenta, pero si las emociones las tienes concentradas en personas que de repente ya no están, en situaciones que tú dices, ¿por qué perdí esto? Eso no vale tanto la pena. Hay que fijarnos en lo nuevo. Si hay cosas que están atrás y a veces las lamentas porque sientes que quizá hiciste algo para perderlas, deja eso ahí. Deja eso ahí, concéntrate en algo diferente porque hay cosas que están esperándote y no te estás percatando. Número de suerte el 5. Pasemos al siguiente signo del zodiaco Tauro. Tauro, este jueves 25, Venus, tu planeta, toma curso directo. Y Tauro va a sentir que todo esto que estaba lento, que no había plata, que no había impulso, que no había acción, una energía muerta, algo que de repente no estaba más como que adentro y no afuera, empieza a fluir. Todo lo que tiene que ver puntualmente con Venus. Venus tiene que ver con el dinero, con las relaciones, con los contactos y con los amores. Con un cierto énfasis, sí, en lo económico. Menos está en la casa del dinero y por lo tanto te va a permitir gestionar con cierta facilidad aquello que de repente en este terreno, la plata, estaba bloqueado, como que hay un fluir. El eclipse solar anular se va a encontrar en la cúspide del sector 3 de tu carta astral. Todo lo relacionado a hermanos, parientes, cercanos, eh, de repente vínculos con este tipo de personas se van a volver muy importantes. Tienes que perdonar tus relaciones cercanas, tus hermanos, tus primos, tus vecinos. En ese tipo de vínculos es necesario sanar. Es posible, sí, cierta subjetividad lunar, cierta omnibulación que no permita de repente que, que seas muy concreto con tus ideas. Como está en la cúspide de la casa 3, que tiene que ver con el pensamiento y la mente, los Tauro van a estar un poquito como que con la imaginación exacerbada, con cierta ensoñación que hay que saber si es buena o no. Una cartita del tarot de Dalí y una carta muy bonita, la carta de la emperatriz. Esto quiere decir justamente lo comentado, que a partir del jueves 25, de Venus, esta carta tiene que ver, mira, justo, justamente con la energía de Venus. Está muy favorecido para ti el contacto, los amores, la cercanía con los demás, el buen trato con los otros, la productividad, la fertilidad, la abundancia, el crecimiento. Es importante el color verde, llevar un jade en el bolsillo, eh, conectarte con la idea de prosperidad, sonreírle al mundo, echarle miel a tus relaciones, porque te va a ir muy bien. Número de suerte el 3. Bien, pasemos al siguiente signo del zodiaco: los gemelitos. Géminis, el eclipse solar anula anular se da en la cúspide del sector financiero, en la casa 2. Por lo tanto, hay una necesidad para que esta semana ordenes, bueno, y lo que dure la energía de eclipse, que es bastante tiempo a veces, ordenes la economía. No te conviene gastar. Si Géminis está pensando voy a meterme en este negocio porque siento que aquí estoy ganando, Fulanito también lo está haciendo, hay que ir con cuidado. Un eclipse en la cúspide de la casa del dinero es una invitación a ahorrar, a cuidar, a no gastar, a saber administrarte. Mercurio está unido a la luna, y es, Mercurio me refiero porque es regente de Géminis, y es posible que las personas de este signo van a estar como que muy sujetas a sus emociones anda dile a un géminis algo que no le parezca esta semana y vas a ver cómo le sale las vísceras cómo empieza a reaccionar más sujeto a sus emociones hay que controlarse géminis no hay que dejarse llevar por lo que uno siente porque a veces lo que nos parece o lo que pensamos que es son a veces más impresiones subjetivas que reales y tú siendo un signo tan inteligente nunca te desconectes de esta y no te dejes llevar por lo visceral. Este jueves 25, Venus se pone directo en tu signo y esto favorece tu atractivo, tu encanto, eso hay que aprovecharlo. Una cartita para este signo del zodiaco nos acompaña el 10 de bastos. El 10 de bastos es una persona llevando y soportando el peso de 10 varas en la espalda, quiere decir exceso de trabajo, hay que cuidar la columna. No hacernos de hernias, por ejemplo, al cargar peso. Pero este peso puede ser también el hecho de pensar que todo lo tienes que resolver tú, que mejor no lo haga fulanito porque lo va a hacer mal, lo hago yo, pero aparte voy a tener que hacer estas otras cosas. El exceso de recarga mental o, o de repente de labores puede generar estrés y tienes que evitarlo. Hay que dosificar, hay que saber hacer la, la agenda, por dónde comenzar y cuándo decir hasta aquí no más porque me estoy cansando. Ordena tu agenda, no te dejaste. Número de suerte, el 10. Siguiente signo del zodiaco, Cáncer. Bueno, el eclipse en la puerta del ingreso de tu signo zodiacal. El, el eclipse es en el signo de Cáncer. Eh, justamente cuando el sol entra en Cáncer, tenemos solsticio de invierno, o sea que ya viene un poquito el tema del frío. Bueno, eh, varios eventos a la vez se van a mover en la vía de este signo. Es importante que eh, el cáncer piense en los cambios que estaba de repente planeando hacer y no hace, soltar patrones de conducta, mmm, no ser tan sensibles, eh, fundamental cuidar la energía. Eso sí, cáncer tiene que de repente tomar mucha agua o eh, hacer algún tipo de dieta, ordenarse, para que pueda estar vital, no descuidar los, las sintomatologías del cuerpo, que la gastritis, es mejor tomar alimentos suaves, nada de grasas, nada de cosas saturadas, para que pueda equilibrarse la salud del signo. Sí. Hay, hay que recordar que el eclipse también tiene que ver con la energía. Eh, bueno, es un periodo para cerrar ciclos, para terminar situaciones, personas, eventos que de repente no son buenos de la vida, decirles chao. Renovar el círculo, cambiar y transmutar va a ser lo importante. Semana donde pueden surgir apoyos inesperados, eso está muy bueno. Temas de trabajo de repente que estaban pendientes no te salían. Va a surgir algún tipo de apoyo que esté a, totalmente a tu favor. Posibilidad también de llegar a encontrar eh, aclaraciones en la parte afectiva. Pueden surgir encuentros no planificados. Y una cartita para cerrar el bloque. El caballero de copas, porque esta semana pueden llegar noticias. De intención de alguien en darte algún tipo de alcance, de encuentro, de contacto, un retomar, algo que de repente en el plano efectivo no esperabas que se empiece a dar. El número de suerte es el número 12. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo el 472-8244 y si deseas de repente inmediatamente ingresar a un chat con una persona especialista en el tarot y hacer la pregunta que desees en el terreno que quieras, ya En, sandoval .com. en un instante regreso con más. Leo, bien, el eclipse está en la cúspide de la casa 12, entonces es importante que tú cuides tu salud. Leo normalmente tiene sensible la columna, la espalda, la parte cardiovascular, el ojo derecho, el, el corazón, ¿no? las venas, la circulación, entonces reposa, descansa, duerme más, no te desgastes, trata de estar más pendiente de ti, como que a veces. Por tu bondad y tu exceso de energía, porque te sientes poderoso, tu, tu fuerza es la de un león, como que te desgastas. Pero esta semana es mejor descansar, pensar, mmm, tengo que hacerme ver esta muela, que me, un poquito como que necesito reposar, y así, preocuparse por uno mismo para que la salud esté, pero que recontra óptima en adelante, y todo súper bien en ese terreno. Eh, luego, esta semana hay nuevos compromisos económicos que puedes asumir, hay que saber administrarse, por ejemplo, si de repente estás pensando en hacer algún tipo de contrato con personas para, qué sé yo, un nuevo alquiler o lo que fuera que tenga que ver con tu economía, ordénate para que todo esté bien planteado. Luego, el sexo femenino, las mujeres de tu entorno, por ejemplo, clientela femenina, eh, todo lo que tenga que ver con el público está recontra favorecido para el signo. También todo lo relacionado al arte, a la belleza, eh, eh, al mundo de la moda, las personas que tienen sus negocios y que tengan que ver con estos terrenos, pues estará todo muy bien. Y una cartita para este signo del zodiaco. Una carta muy bonita, me emociono porque soy Leo. El haz de oros. Esta es una etapa donde, claro, los eclipses cierran ciclos, pero también abren otros muy buenos. Por lo tanto, vas a cerrar algo, pero para comenzar, en un terreno fijo, eh, concreto, que tiene que ver con el dinero, con el trabajo, pero que suma y genera productividad. Número de suerte, el 1. Continuamos con el siguiente signo. Atención para los Virgo. El eclipse es angular en el sector de las amistades. Y es posible que bajo la influencia del eclipse decidas decirle chao. Algunas personas que tú a veces dices, pero este me quiere, me estima o, o lo contrario. Y entonces ya no. Y tú vas a decir, chao, mejor corto aquí porque ¿para qué contaminarme con gente que no va? Y vas a sacar amistades que es mejor no tener. Así vas a estar un poco en esta semana eliminando gente. También pasará lo mismo con la vida sentimental. Así es, es posible que cortes con relaciones, que tú digas, pero ¿acaso soy feliz o no? Esto está funcionando o no? Y chao. Es una semana donde especialmente estarás sensible al corte o por lo menos a la aclaración, como que te enfrentes a algo que no te es muy sano y digas, bueno, vas a continuar así o mejor la dejamos ahí. Eso te va a llevar al eclipse. O cortas y le das paso a algo nuevo o hay una crisis en algo para que se renueve. Una cartita. Vamos a ver qué sale en el tarot. Bueno, el contacto con el público, con las masas, con la gente para, para los Virgo. Esta semana es especial, es muy favorable. Este es el 3, 6, 7, 8 de bastos. Es una carta un poco rara porque son los dibujos de Dalí son menos extraños. Entonces tengo que contar los bastistos y pues es el 8 de bastos. Una carta que tiene que ver con Mercurio y con la, la rapidez. Todo muy agilizado, como que todo muy rápido mucho movimiento el 8 de bastos tiene que ver con electricidad con los mensajes, es una carta que tiene que ver con la idea del pensamiento por lo tanto está aquí enfatizado el tema de la comunicación, del contacto o alguien te recontacta o tú te recontactas con personas y estableces de alguna manera mucha fluidez en la comunicación los viajes cortos se pueden dar eh, situaciones que estaban estancadas se agilizan todo va a ser muy dinámico en la semana. Número de suerte, el 8. Bien, seguimos con el signo de Libra. Libra, el eclipse eh, solar, anular. Anular por el arco de luz de sol que estará el, el, como que la luna es más chiquita y se va a ver como un arco afuera, ¿no? El eh, cae en la cúspide del sector profesional. Es posible, por, por lo tanto, que lleguen cambios, eh, final de ciclo, inicio de cosas nuevas en, en tu terreno de trabajo. Eh, periodos de cierre, de cambios, relaciones por ejemplo con jefes, con autoridades que después como que el jefe ya se fue porque te pusieron un jefe nuevo, ese tipo de cosas se van a dar gracias a la energía del cambio que representa este eclipse. La semana estará llena de actividad, de esfuerzo, mucho trabajo y es probable que hayan algunas tensiones con la gente con la que te relaciones. Si hay actualmente libras que están trabajando, hay que ser paciente con el compañero, hay que ser paciente con la amiga que trabaja con uno, con la persona que, co que coordina tus temas laborales, para que no te pelees con nadie. Respirar, relajarte y a aceptar que hay gente que tiene su método y uno, pues, tiene que ir adaptándose porque no somos únicos. En este mundo se comparte. Eh, bueno, es posible retorno, y sí, de amores y de acercamiento de posibilidades sentimentales con gente. No sepas que de repente te dé la apariencia de madura. Por Saturno que está aspectando a Venus, gente madura se acerca a uno. Puede ser por amores, por último, gente que es madura, mayor que tú, y que te facilita cosas y te ayuda. ¿No les ha pasado a ustedes que estos últimos como mes y medio, no les ha recontactado el ex o la ex? Porque Venus ha estado retrógrado y lo estará hasta el 25 de este mes, y eso como que hace que a veces el pasado nos empiece a buscar. Bien, cartita para Libra. El nueve de espadas. El nueve de espadas tiene que ver mucho con el pensamiento un poquito tortuoso. Entonces hay que quitarnos ideas que pueden ser obsesivas, que uno está posechado pues, en la cama. Y las piensa y las piensa, la mente es muy traicionera, hay que tenerle mucho cuidado del pensamiento, y no hay que concentrar el pensamiento en una sola cosa, en una sola imagen, porque después el pensamiento subjetiviza, somatiza, <coughs> y hace a veces que uno sienta realidades que no existen saca de tu mente cosas negativas, planteate las cosas que hoy te preocupan de una manera diferente, y visualiza solo que todo te va a ir bien, porque la mente tiene poder, y no la puedes negativizar número de suerte, no Bien, seguimos entonces con el último signo del bloque, escorpio escorpio el eclipse en la cúspide de la casa 9 y es posible que anules creencias que de alguna manera no eran buenas para ti. De repente excedías mucho en un asunto eh, que no era favorable porque eran tus ideas, tus tradiciones y, y digas, bueno, esto no me ha ayudado, voy a cambiar. La Casa 9 son las creencias, la espiritualidad, hay renovación en esos terrenos. Los que estudian Casa 9 estudios o trabajan en temas de educación superior, por ejemplo, pueden vivir cambios gracias a este eclipse que al final van a ser buenos, pero que tienen que ver con el cierre de un ciclo. Vienen personas del pasado a brindarte favores, apoyo, algún tipo de sostén que te va a permitir solucionar tus problemas en la semana. Lo importante es no rivalizar con personajes de cierto rango, cierto poder, porque la tendencia a veces de Scorpio es, como es de Marte, a luchar y a decir lo que siente, y no es conveniente pelear. Una cartita para el signo de Escorpión, mucha sensibilidad, aparece el paje de copas, una carta que tiene que ver con la energía del amor y la sensualidad, pero también la vulnerabilidad y la distracción. Por lo tanto, Escorpio estará como muy sensual, muy necesitado de afecto. Esta carta tiene que ver con los mensajes de amor. Por lo tanto, hay que estar pendiente del WhatsApp. Puede haber algún mensaje de una persona que te haya interesado, que haya algún recontacto, alguien que se acerque, pero también mucha subjetividad de tu parte y sensibilidad. Todo lo que te digan te puede afectar. Eso hay que tener un poquito de cuidado. Escorpio son las aguas pantanosas, las aguas estancadas, aquellas que no se mueven, porque es un signo fijo. Imagínate tú sentir como una herida muy fuerte y no permitir que esa herida trascienda y se supere. A veces. A veces le pasa esto a los escorpios, que sienten mucho porque algo les duele y pueden pasar años y siguen experimentando ese dolor. Ese es el agua, emoción fija que se retiene y hay que soltar. El número de suerte es el número 11. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta telefónica, momentáneamente las doy telefónicas y si deseas en, en, en conversar con una persona especialista en el tarot, ya en sandoval.com. En un instante regreso con más. Continuamos con el siguiente signo de zodiaco, Sagitario. Los Sagitarios tienden al eclipse en la cúspide de la casa 8. Uh -huh. El sector de los bancos, de los pagos, de los impuestos, del dinero con socios. Por lo tanto, como tiene que ver con los finales, probablemente superes una deuda, ya vas a salir de esa situación económica que te preocupaba. No te metas en nada nuevo, eclipse, que tenga que ver con lo económico, por ejemplo, un préstamo. No lo hagas esta semana, estabas pensando sacar un crédito, muérdete la mano, espera que se disipe un poco la energía del eclipse para que eso sea productivo, para que ese dinero que tú quieras de repente pedir porque tu negocio lo necesite o porque te quieres sacar un departamento sea en productivo siempre. El eclipse tiene ahí su rollo, entonces hay que esperar, hay que dar como que una patadita en el tiempo para que las cosas más adelante nos salgan mejor. Entonces. Bueno, eso por un lado. A partir del 25 ya sabemos que Venus se pone directa y lo hace en tu sector amoroso. Hay posibilidades de reconciliación, eh, por lo menos posibilidad de aclarar diferencias. Venus tiene este perfume de amor y por lo menos la miel necesaria para conciliar. Afrodita en la mitología, el sector 7 tiene que ver con los vínculos, no solo los amorosos, incluso es la casa de la competencia. Por lo tanto, un poco perdonarse con otras personas, mejorar relaciones personales, íntimas, estará recontrafavorecido. Una carta del tarot de Dalí, justo sale el 5 de oros. Esta es una carta que tiene que ver con los temas financieros, los, el dinero en espera, cosas que de repente en lo económico no están avanzando tanto, no hay que ser pesimistas, hay que pensar siempre en positivo. Siempre hay que visualizar que tenemos mucho, porque cuando empezamos a visualizar los problemas que tenemos o hay carencia, como que la energía empieza de la carencia a acercarse a uno. Y eso uno no quiere quieres salud piensa que está sano quieres plata piensa que la tienes para que esto que de repente puede ser hoy que te sientes un poco ajustado no se prolongue y esa energía cambie inmediatamente número de suerte el 5 pasemos a capricornio capricornio el eclipse solar anular porque anular porque no es total no, o sea, no, no la luna no es tan grande como para cubrir completamente el sol en este en este eclipse puntual no en la cúspide de la casa de las parejas para los capricornio uh -huh. la cosa aquí está un poco fuerte a lo novela el asunto de las relaciones sentimentales era importante eh, para aquellos vínculos que no te eran de repente tan saludables hay que saber manejarse y puntualmente asumir lo que de repente ya se tiene que soltar no es que tenga que pasar esta semana pero ya se abre una puerta como para que algo de repente no saludable termine salga de tu vida, te liberes, empieces a ver las cosas de una manera diferente para que luego nuevos amores puedan comenzar. Las relaciones que ya existen y tienen problemas se van a tener que resolver porque hay esa capacidad de aclaración esta semana. Eso es muy importante. Vas a tener apoyo familiar para temas financieros o por lo menos de gente muy querida para que puedas superar cualquier tipo de obstáculo financiero o económico que hayas tenido. Va a ser una semana muy dinámica. Vas a agilizar cosas que estaban como que estancadas puntualmente en asuntos de tipo familiar. Una cartita de Dalí para este signo del zodiaco: el paje de espadas. La carta del espía vas a estar investigando todo. Tú vas a querer como saber algún detalle, algo, que, algo que, te han, que te han ocultado, algo que tú quieres conocer, como que de repente estás estudiando, de repente quieres más información sobre un tema o quieres saber información sobre una persona. Toda la información que de repente no la conoces la, la irás conociendo, la irás eh, adquiriendo, pero tienes que bajar la espada, tienes que mostrarte más conciliador, quieres acercar a algunas personas, quieres mejorar tus lazos. Muestra otra cara, quita ese ceño fruncido que a veces tienes, muéstrate más cordial, sonríe un poquito más, no muestres con algunas formas cortante, de alguna manera esa distancia que a veces pones, porque es así como poco a poco mejorarán tus relaciones. Número de suerte, el número 11. Pasemos al siguiente signo del zodiaco, Acuario. Con bueno, el eclipse cae en el sector 6, el sector laboral. Es probable que dejes algunas actividades que no eran rentables. También vas a iniciar algo nuevo en el mundo laboral. La luna y Mercurio, planetas de movimiento en el sector laboral, te van a poner como que en constante cambio, de repente desplazamientos que tengas que realizar esta semana. Eh, una actividad te llevará a estar en un sitio, después en otro, la energía va a estar como que en, un, en una dinámica de constante movimiento, gente que te va a hacer alguna consulta, después gente que volverá a hacerte otra consulta, público, movimiento de gente, eh, es una semana muy dinámica. Bueno, el 3 de oros, a mí me gusta esta carta del tarot. Porque el 3 de Oros tiene que ver con el profesional, las personas que empiezan a prepararse constantemente, profundizar en sus materias y se vuelven maestros de ellas sin percatarse, solamente por el placer de realizar un trabajo bien hecho. Esta carta tiene relación con Marte y en su exaltación, que es en el signo de Capricornio. Estamos hablando de Acuario, pero estoy hablando de la energía de la carta. Por lo tanto, es un Marte bien dirigido, hay mucha energía en esta carta por la exaltación de Marte. En un signo que tiene que ver con la estructura, es una energía dirigida para el trabajo, y así estarán los Acuario, con mucho deseo de construir, con mucho deseo de concretar, de planificar con orden y lograr. Es una carta que tiene que ver con el buen profesional, es probable que cuentes con, cuentes con apoyo de personas que van a ayudarte a lograr todos tus objetivos. Número de suerte, el 3. Y finalicemos con un signo de agua nuevamente, como en Escorpio no es agua fija, sino es agua que tiene que ver con el fluir, con eh, la energía de, de la indecisión a veces, como lo tiene todos los signos mutables, Piscis Bueno, el eclipse en el sector 5 es relacionado con amores, hijos y diversiones. Posiblemente decidas dejar algún tipo de... Algo que te agrada, agradaba, pero ahora vas a decir, creo que esto ya no me conviene, lo voy a dejar. Y vas a dejar algunos placeres y algunas cosas que de repente te eran divertidas, pero que en el fondo no te eran muy saludables. Hay algunos cortes. Es posible que se apague de repente la luz de alguna pasión, pero para darte cuenta si esa pasión es conveniente o no, mira lo saludable del asunto. Cuando se baja la llama, uno se pone a pensar. Cuando la llama de la pasión está como que muy elevada, uno no racionaliza. Así que es que mejor que se te baje la pasión o se le baje a la otra parte para que pongas un poquito tus emociones en tierra y analices. Si vale la pena continuar con algo o no. La luna estará al frente del regente del signo. Hay que saber que Júpiter rige el signo de Pisces. La luna está al otro lado del cielo. Por lo tanto, es una semana para poder aclarar asuntos familiares con el sexo femenino, con la madre, con la hermana, con la prima o con el público en general que también es representante de la luna. Una cartita para el signo de Pisces. Aparece el 8 de copas. El ocho de copas es una carta donde encontramos un personaje que le da la espalda a ocho copas para porque escucha un llamado que lo lleva a algo diferente. Es muy probable que esta semana decidas dejar algunas situaciones que tengas que abandonar algo que no conviene dirigirte a algo diferente. Probablemente también sientas que hay alguien que retorna a tu vida que se acerca a ti como algo del pasado de repente y es importante que tú sepas o dejas esto. Y sigues avanzando tu camino o te detienes y vuelves a retomarlo. Pero es fundamental que tomes decisiones sabias, en frío, sin ninguna pasión que te desborde. Es una semana donde puedes también aprender una ley muy importante, que es la ley del desapego. A veces hay que dejar a algunas personas partir. El número de suerte, el 8. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 o ingresas a mi web, jansandoval.com, consultas en línea y un grupo de personas especializadas en la lectura del tarot que estamos para escucharte y para servirte a través de los símbolos de esta mágica baraja. Bueno, espero que te haya ayudado, disfruta de esta energía de transformación y de nuevos inicios que trae el Eclipse y nos vemos la próxima semana. Chao.